Bueno, miren cómo quedó la reja que se robaron, literal, la arrancaron de la casa. La inseguridad que estamos viviendo en estos momentos en el barrio La Guajira, por la tienda La Canoa. Los habitantes del barrio La Guajira, en plena carrera cuarta de Valledupar, manifiestan que ya están cansados de los constantes hurtos que se cometen en esta zona, a tal punto que las rejas de las viviendas que se utilizan para la seguridad están siendo arrancadas de sus lugares por delincuentes que luego las comercializan. Nos levantamos un viernes con la sorpresa de que nos habían robado esta reja. Y aquí prácticamente no ha pasado nada. Esto, lo que estamos impresionados los vecinos y todo el que viene acá a la casa, porque es que una cosa, que estábamos durmiendo y no sentimos nada. Y mira, se robaron la reja y lo que estamos viviendo es una inseguridad en el barrio y a los vecinos también les ha pasado lo mismo. Lo que yo puedo apreciar es que incluso hay cemento, bloque desprendido. ¿Ustedes no sintieron el estrupicio? Nada, hijo, nada. Con decirte que estábamos, que cuando nos levantamos, nos pensamos que era mentira, porque nosotros cuando vimos fue, pero tuvieron que verle golpeado, jalado, no sabemos cómo se la llevaron. No, si fue que la jalaron, si fue que la arrancaron, o le dieron con martillo. Total, así quedó. Encontramos esta problemática. Mi reja, como usted se está dando cuenta, se la iban a llevar. Me tocó llamar al señor para que me hiciera el favor, que ahí se ve, donde me la tuvieron que ponerla bien firme porque ya se la iban a llevar. Eso fue el 28 de septiembre. Yo estaba durmiendo y sentí el estrupicio, salí, ya el hombre se había ido y me dejó la reja mal, medio puesta. Y al día siguiente llamé al señor, él me hizo el favor y me colocó la reja. Ya estábamos cansadas de ese señor que viene en las madrugadas con una carretilla. A la señora del frente le llevó la reja, a la otra amiga ya a la esquina y a la otra señora todas las cositas de arriba de la reja de ella. Ya estamos cansadas con tanto acoso, tanto acoso que nos tiene ese señor a todos los del barrio. ¿Es una misma persona? Pues sí señor, un solo señor que dice, él como que es venezolano, porque las ciertas personas han dicho que él dice que él necesita ese hierro porque está pasando hambre y sus hijos también están pasando trabajo. Como que si nosotros tenemos culpa de que él no consiga trabajo, de que no mantenga a sus hijos, nosotros con las rejas necesitamos estar, ustedes saben cómo está esto aquí en Valledupar, con tanta delincuencia, nosotros tenemos las rejas para nosotros mismos tener cómo estar cuidándonos nosotros mismos y venga él a ponernos a la intemperie, no se puede así. Mi caso es que en la madrugada sentimos un ruido y nos levantamos y ya vemos que es la reja que la están arrancando. Ya la rejita esta la habían arrancado, la tenían aquí, pero Dios es muy grande, que contamos con suerte que venía la policía. Venían dos motos, cuatro policías. Y yo les hacía así, uno se pasó derecho porque vio que el hombre llevaba la reja. Y allá en la esquina de la universidad esa, ahí lo cogieron y le quitaron la reja y le metieron una como para él que fue y se lo llevaron. Esta de aquí porque, ajá, no pudieron porque ya ellos vieron que venía la policía y se pasaron para aquel lado, para que no digan, esos dos son, les gritaba yo. Y también se los llevaron. ¿Cuántas personas eran? Tres. Tres hombres, el que llevaba la reja y los dos que estaban terminando de arrancar esta, eran tres. ¿Qué horas eran? Las 4 de la mañana, esa es la hora predilecta de ellos. Por aquí anteriormente sí pasaba bastante la policía, pero últimamente no pasa, o sea, pasan por la cuarta, pero para acá, para este sector no tenemos, o sea, estamos como, si, como quien dice, desmadrados, no tenemos a quien dolerle. Por aquí cerca, una pregunta, ¿por aquí cerca no queda la permanente central? Sí, aquí cerquita, como a 2, 3 cuadras queda la permanente. Pero ¿qué hace con que esté la permanente ahí si eso, o sea, para acá no hay presencia de policía? Los habitantes del barrio La Guajira, yo creo que ya no sabemos el pedacito de la custodia de Vadillo cuando decían,
Se la robaron, ya se perdió. Lo que pasa es que la tiene un ratero honrado. Lo que pasa es que un honrado se la robó. Se la robaron, ya se perdió. Los habitantes del barrio se han visto obligados a encerrar con estas estructuras de cemento los contadores del servicio de gas natural para protegerlo de los bandidos que tienen azotado el sector. Con la cámara de Fran González para CNC Noticias les informó Yair Pimienta.